arquitectos y urbanistas debe implicarse con las administraciones públicas. La administración por sí sola no debe resolver los problemas porque casi siempre los hace incompletos, mal o a la deriva de voluntades políticas que casi nunca coinciden con la verdadera voluntad ciudadana, y los arquitectos y urbanistas a veces, si no tienen en cuenta a la administración, se equivocan de plano porque van en contracorriente de la voluntad popular. Nosotros lo que buscamos en nuestros proyectos siempre es el respeto medioambiental, buscamos siempre el aprovechamiento de energías pasivas y buscamos siempre minimizar la huella de carbono y utilizar materiales que tengan muy bajo consumo energético, desde su producción hasta su mantenimiento. Desde hace muchos años yo soy una avanzadilla también, un martillo percutor que viene a decirle a la gente desde hace mucho tiempo que la industrialización es el camino a seguir y que la prefabricación como parte de esa industrialización es lo que nos marca el futuro. La administración tiene que apoyar con suelo, con controles y con financiación, y quien debe ejecutar son las constructoras y las inmobiliarias que, controladas, muy controladas por la administración, son las que saben poner en carga el bien final, que es la vivienda. El alma dulce es el compromiso, el alma dulce es la vocación, el alma dulce es el trabajo bien hecho, el alma dulce es la dedicación, el alma dulce es sobre todo el ciudadano y la ciudad.